Bueno, hemos sabido que la reducción de la capacidad productora que tiene Venezuela de gas y de petróleo es sencillamente dramática, porque estos gobiernos socialistas acabaron con la producción venezolana. Entonces uno se pregunta cómo podrán Europa y los Estados Unidos suplir el gas y el petróleo ruso. ¿Usted qué nos puede decir al respecto, don Juan? Bueno, primero lo que hay que señalar es que esto no puede ser un proceso de inmediato, ¿no? La dependencia de Europa de las importaciones de petróleo y gas de Rusia son, digamos, muy, muy profundas, si lo podemos graficar de esta manera, ¿no? Rusia es un importante productor de petróleo, como todos sabemos, y además un exportador de gas. Entre petróleo y gas es el exportador más importante del mundo, ¿no? Entonces, dada la situación de la guerra, obviamente, y sobre todo en el caso de países como Alemania, la dependencia de las importaciones rusas es extremadamente alta. Entonces, ¿cómo esto se puede manejar? Bueno, vendrá un proceso de transición que yo creo que va a tener, digamos, fundamentalmente dos vertientes. Una es buscar opciones con respecto al suministro. Allí, en el caso del petróleo, que hoy se discute en Europa la posibilidad de poner una importación al petróleo ruso, esto lo que puede generar es en el mercado un reacomodo, un reshuffle, como llaman aquí en los Estados Unidos, de suministro, ¿no? Se desplaza a Rusia de Europa. Rusia ha estado buscando opciones en mercados como la China y la India, por cierto, con descuentos significativos, ¿no? En relación a los precios de hoy. Y esa entrada de Rusia a esos mercados va a desplazar a otros productores que suministran y, por lo tanto, bueno, tendrán que buscar esos nuevos mercados. Allí, fundamentalmente, hoy en día son los países del Medio Oriente, ¿no? Quienes están involucrados. Dentro de esta, digamos, situación del petróleo, pues también se ha hablado mucho de reactivar el acuerdo con Irán, que sería un oferente, ¿no?, al mercado, visto que si logra un acuerdo con Occidente y con los Estados Unidos, podría estar ofreciendo petróleo también al mercado. Irán también es un país con grandes reservas de gas. Con respecto a Venezuela, que es una pregunta que está mucho en el ambiente, y luego de la visita de unos funcionarios de la Casa Blanca al Palacio de Miraflores, allá en Caracas, bueno, le puedo decir que de corto plazo Venezuela no es una opción de suministro para, digamos, equilibrar el mercado, inclusive para como sabemos, el desplazamiento que ha habido aquí en los Estados Unidos de las importaciones rusas, y que en la costa del Golfo se requiere de crudo pesado para procesar en las refinerías. Venezuela no es una opción de corto plazo. En todo caso, la opinión de los expertos es que si esto ocurriese, una especie de, digamos, de flexibilización de las sanciones a Maduro para el tema petrolero, aproximadamente un año se tardaría para poder aumentar la producción en unos 200 o 300 mil barriles por día, que estaría, ¿no?, supuestamente destinada al mercado de la costa del Golfo. Y allí, bueno, hay un lobby importante de empresas como Chevron y algunos otros acreedores de deuda venezolana que también quieren buscar mecanismos de swap de deuda por el tipo, ¿no? Entonces, eso es lo que uno, digamos, observa en el petróleo. En el caso del gas, la situación es quizás inclusive hasta más compleja, ¿no? Porque en Rusia suministra a través de unos gasoductos sus volúmenes y hacen muy competitivo, inclusive aún a pesar de los precios que hoy se pagan en Europa por el gas, ese suministro, ¿no? Entonces, para que haya alternativa, entonces hay que pensar en un portafolio de varias opciones, tanto de proveedores como de la forma de llevar gas a Europa. Y esto tiene que ver con gas licuado natural, y se requieren plantas de regasificación para cuando lleguen a los puertos, ¿no?, en Europa. Allí hay
una diversidad de países que pueden estar ofreciendo, entre ellos los Estados Unidos. Qatar es una opción que se está mencionando, como también, digamos, otros países que hoy en día tienen una conexión a través de gasoductos con Europa, como es el caso de Argelia, ¿no? Déjenme decirle que el panorama, ¿no?, en este sentido es bastante complicado. Lo que yo sí quiero reafirmar es que con un régimen como el de Venezuela, esta supuesta revolución bolivariana, el chavismo, madurismo, yo diría el petrismo ahora también, no hay condiciones políticas para que empresas inviertan en el país, puesto que no hay separación de poderes. El antojo del gobernante Miraflores es el que dicta las reglas con las cuales se van a mover los negocios, y eso, como sabemos, genera incertidumbre e inestabilidad, y nadie va a invertir en el negocio con estas condiciones. Me refiero a gente seria que vaya a ver este negocio como una fuente de energía, y tampoco hay condiciones económicas para atraer a la inversión, puesto que lo que se conoce como el government take, o la participación del Estado en la ganancia, en Venezuela llega en casos hasta el 90%. Por lo tanto, aún con un nivel de precios alto, la verdad que es poco atractivo. Y lo segundo que quería mencionarle es que este aumento de los precios, y sobre todo en Europa, del petróleo y del gas, también incentiva, ¿no?, el uso de energías renovables y alternativas, pero estas también son progresivas y tomarán un tiempo en poder estar en, digamos, en disposición de ser una fuente muy significativa para suplir la oferta de gas y petróleo que hoy Rusia ofrece al mercado europeo. Colombia, por cierto, leí ayer que estaba también en un plan para incrementar su producción, y en el caso de los Estados Unidos también ser un oferente, ¿no?, al mercado con ese crudo Castilla que sirve pues para estas refinerías en la costa del Golfo. Don Juan, es correcto que Venezuela producía más de 3 millones de barriles por día de petróleo antes de que viniera el desastre de estos gobiernos socialistas. Y ahora entendemos que está produciendo por alrededor de 700 mil barriles de petróleo, que es lo que está produciendo Colombia, que no es un país petrolero, sino un país con petróleo, como varios de ustedes, los analistas, lo han dicho. Esa pérdida del petróleo venezolano es una pérdida de casi 3 millones de barriles por día. Eso no le crea un problema serio a la oferta global de petróleo. Bueno, claro, si Venezuela estuviera en unas condiciones hoy en día de ofertar, ¿no?, ese déficit, ¿no?, como usted señala, de los 2.6, 2.8 millones de barriles que pudiera estar produciendo, la situación del mercado sería otra, ¿no?, porque se habla que hay un balance muy estrecho entre la oferta y la demanda. Hay diferentes números que los analistas realizan con respecto a este balance global. Algunos hablan de que hay un déficit de 2 millones de barriles, otros hablan de que hay un déficit de 1 millón, pero imaginemos que esa oferta estuviera en el mercado, hoy tendríamos una situación diferente. Pero efectivamente, como usted ha señalado, y todos estamos haciendo seguimiento de eso en los últimos 20 años, que parece ya casi como una historia que no pensábamos que iba a durar tanto tiempo, pero la destrucción de la industria petrolera en Venezuela es altamente notable, ¿no? Inclusive en Venezuela no hay combustible, ahí hay un hueco importante para abastecer al mercado interno. Requieren ahora miles de millones de dólares para invertir y poder recuperar producción. Hay gente que ha hecho análisis que conozco sobre la parte de producción, gente que trabajó en Venezuela, venezolanos que estuvieron en PDVSA, y señalan que en un periodo entre 8 y 10 años para poder recuperar unos 12 millones de barriles de producción, con inversiones entre 80 y 100 mil millones de dólares, que en este momento no hay las condiciones en Venezuela para hacerlo. Ahora se mira, ¿no?, por algunos como una posibilidad de
buscar una flexibilización de las sanciones para que en Venezuela vuelva a ser un, digamos, factor importante en el mercado y bajo, en mi opinión, ¿no?, bajo la el mandato, la dictadura que tenemos en Venezuela, no hay condición. Pues, usted reflejaba algo que me llamó mucho la atención, que hace este candidato Petro de ir a una notaría a firmar que no va a expropiar. Yo le quiero hacer recordar a todos los amigos, hermanos colombianos, que Hugo Chávez sacó un crucifijo y pidió perdón y se arrepintió y dijo que más nunca, que él iba a ser un hombre de paz, de unión. Y fíjese lo que ha ocurrido en Venezuela. Somos una sociedad dividida, llevada a la pobreza, y las palabras que hoy dicen, mañana no se cumplen. Y entonces no es creíble en Venezuela que haya con este régimen condiciones que aseguren con transparencia, con ley, sobre todo con Estado de Derecho, con condiciones que sean claras y lejos de la corrupción, que la economía en general se recupere y obviamente el sector petrolero existe con más razón. El petróleo existe en Venezuela, no cabe duda ninguna. Algunos sostienen que Venezuela es el país que tiene más reservas petroleras en el mundo, pero sacarlas a flote demanda millones de dólares de inversión y sobre todo un entorno de seguridad jurídica que le permita a los inversionistas invertir. De otra manera, no van a invertir. Y en todo caso, si empezara la inversión petrolera en Venezuela, ¿cuánto tiempo tarda recuperar lo que Venezuela perdió por obra de estos gobiernos dictatoriales, despóticos y torpes? Bueno, fíjese, hay análisis que hablan de un periodo de hasta 10 años, pero también allí hay que sumarle que venga el capital humano, ¿no?, para poder realizar esas actividades que, por cierto, que en estos días, recordando los temas del 11 de abril y todo lo difícil que fue el año 2002 en Venezuela, en donde más de 20.000 personas que trabajaban en la industria petrolera fueron despedidas, descapitalizando el factor humano, ¿no?, que es uno de los más importantes, y eso en Venezuela hoy tampoco lo hay. Y eso, bueno, obviamente son complicaciones, ¿no?, que se dan, y tal como usted dice, se habla mucho de que Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Yo no voy a discutir que efectivamente Venezuela es uno de los países con mayores reservas de petróleo del mundo, pero estas reservas hay que analizarlas por su calidad, y para que las reservas de crudo extrapesado de la faja del Orinoco puedan llegar al mercado, a las refinerías, requieren además no solamente de dinero para sacarlas del subsuelo, sino para adecuarlas para que puedan ser procesadas en las refinerías, y ahí se requieren inversiones importantes. Este régimen ha destruido la capacidad de mejoramiento de petróleo que había en el oriente del país, y hoy en día además nos enfrentamos a una realidad que es la cuestión climática, las emisiones de CO2, y obviamente los países consumidores no van a querer o van a exigir, mejor dicho, si lo queremos ver de esta manera, mejores calidades, menos contenido de azufre, menos contenido de carbón, crudos que sean, digamos, capaces de producir de una vez calidades de productos que cada día van a ser más exigentes, y eso va directamente contra la porción de las reservas más importantes de petróleo que tiene Venezuela. Por lo tanto, eso también hay que considerarlo en este aspecto económico de negocios que hay que tener, y por eso las condiciones del país tienen que ser atractivas. Fíjense lo que está pasando, por ejemplo, en Guyana, donde es uno de los países que se ha convertido en relativamente muy poco tiempo en una oportunidad para la producción de petróleo. Se habla de que van a estar entre 1 millón y 1.5 millones de barriles produciendo allí, pero con condiciones fiscales que son, digamos, muy llamativas, ¿no?, para la inversión, y por supuesto dejando al país sus beneficios, ¿no?, por esta actividad. En el caso de Venezuela, esto en la actualidad y con el régimen de Maduro, ni creo que sus amigos rusos de tantos años tienen Venezuela han demostrado que no han invertido
para poder, digamos, recuperar o inclusive incrementar la producción. Hoy en día Venezuela depende fundamentalmente de que los iraníes le manden diluente o condensado o crudos más livianos para que la gente nos pueda entender, para mezclarlo con el crudo de la faja del Orinoco. Si eso no está, la producción de Venezuela pues se verá afectada directamente y caerá. Bueno, uno termina por decir lo que todo el mundo sabe, qué fácil es destruir y qué complicado y qué costoso y qué difícil es construir, ¿no? Así es. Construir la industria venezolana costó tanto tiempo, tanta gente, tanta inteligencia, tanta capacidad de trabajo, y eso se destruyó en un minuto, y miren ustedes las consecuencias. Don Juan Fernández, exgerente de PDVSA, un abrazo muy estrecho y gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Muchas gracias a ustedes, doctor Londón, y siempre a la orden, y espero que Colombia en los próximos días tome la decisión correcta que beneficie al país, y vean el espejo que tienen al lado de la pobreza y la destrucción que significan estos regímenes autocráticos con un modelo económico fracasado. Yo les pido eso a todos los colombianos. Muchísimas gracias, don Juan. Efectivamente es un modelo económico fracasado en el tiempo y en el espacio. En cualquier época y en cualquier lugar del mundo donde se ha impuesto un comunismo populista y demagógico, pues que hay que decirlo, es la lucha de clases, es la dictadura del proletariado, lo que ha venido es la pobreza, la miseria, la pérdida de todos los valores, los económicos y los morales.